¿Cómo ingresar al metro de Quito si tienes una cédula emitida por el municipio de Guayaquil? ¿Fue un descole, un descuido o un error del destino? Algo anda mal. Nada de eso. La razón es porque el chip de información que tienen no es compatible con el sistema de vinculación empleado por el Metro de Quito, según explicaron desde el municipio capitalino. O sea, las cédulas emitidas por el registro civil en Guayaquil no se pueden vincular con la cuenta Metro porque la tecnología no es la misma. Pero, ¿cómo fue posible esto? Vicente Andrés Tallano, exdirector nacional del registro civil, explicó que el registro civil de Guayaquil debe tener el mismo sistema nacional, pero no lo tiene. Reveló, además, que durante su gestión se intentó otorgar a ese registro civil todas las operaciones de ambos sistemas nacionales, pero siempre insistieron en tener uno propio. Ahora, ¿cómo se puede solucionar el problema? Tallano argumentó que este inconveniente de índole tecnológico se puede corregir si el registro civil de Guayaquil se ancla al sistema nacional, algo que el exdirector había propuesto a la alcaldía previa del puerto principal. Recalcó que los ciudadanos, en este caso guayaquileños, no tienen que pagar las consecuencias de algo que se debe hacer por mandato y eficiencia de los procesos. Así que la última palabra alrededor de esta situación la tiene el registro civil de Guayaquil, más no los representantes del Metro de Quito o el Cabildo Capitalino. Pero en tanto se resuelve este inconveniente, ¿qué hacer si tienes una cédula emitida por el registro civil de Guayaquil y quieres usar el metro? Simple, puedes acceder a través de los otros cuatro métodos de pago eficiente, generando un código QR físico adquirido en las taquillas de las estaciones, o con un código QR digital generado en la página web del metro, o también a través del uso de la tarjeta ciudad o la aplicación móvil del metro. Así que, amigas y amigos guayaquileños, no hay excusa para acceder al sistema de transporte subterráneo. Al final de esta historia, cuéntanos, ¿cuánto tiempo pasará hasta que el registro civil de Guayaquil tome cartas en el asunto?